Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Hola, soy Son Goku Gamer en Animal Life, pues como ya podéis ver. Y bueno, pues en el vídeo de hoy acabo de grabar uno, o sea, acabo de grabar este vídeo, pero no me ha gustado cómo ha quedado porque era muy largo y eso. Y bueno, pues eso. Solo quiero decir en este vídeo, que no va de gallinas, que me quiero quedar ese macho, me lo quedaré porque es muy bonito. Y me lo voy a quedar y ya veréis, pues eso. En el vídeo de hoy os vengo a enseñar que ya me llegaron los conejos. Me llegaron ayer. Ay, bueno, me llegaron ayer los conejos, aquí tienen el agua, aquí tienen la comida, me llegaron de imprevisto, o sea, no tenía pensado, no tenía pensado que me llegaran justo a ese tiempo, pero bueno, pues cogí los primeros potes que encontré para que pudieran comer y beber, y hoy ya pues se lo pondré todo un poco más organizado. Aquí es donde estaba una gallina con pollos y la he puesto en otro sitio. Esa de ahí es la hembra, es muy bonita, creo que es un cruce de conejo californiano y de conejo mariposa. Mirad qué bonita, es preciosa. Esta es la hembra. Y aquí está el macho, que es negro. Y es negro como... Y es negro y tiene como trozos marrones. Si os acordáis que tenía Azabache, que era ese conejo, que lo tuve muy poco tiempo porque se escapó. Era todo negro, todo negro, todo negro. Pues es igual que este. Es igual que Azabache, solo que el negro, las partes negras las tiene muy muy brillantes. En cambio las tiene pues por lados tonos marrones, que es muy bonito. Saldrán cruces muy bonitos de estos conejos, os lo digo yo porque son muy bonitos, pero que muy bonitos. Aún no pueden criar porque aún son pequeños. Mirad mi mano. Puedo coger casi, o sea, puedo coger al conejo con una mano. Y si os acordaréis, Niebla y Copito pues eran bastante grandes, eran de aquí hasta aquí. Y pues eso, aún les falta por crecer y aún no pueden criar. Calculo que tendrán más o menos unos 2 meses, porque entre que está, cuando estaba hablando con la persona a la que se los he comprado, y por el tamaño más o menos, y por los genitales que ya se los he mirado, por eso sé cuál es hembra y cuál es macho, yo diría que tienen unos 2 meses más o menos. Así que aún les falta. Al macho le faltará 1 mes y medio, 2 meses. Y a la hembra, pues a los 5 meses, yo creo que también ya podrá empezar a criar. Vais a ver vídeos de alimentación, de cuidados, de limpieza, de cómo criarlos, de cómo hacer que salgan crías, cómo cuidar las crías, de todo vais a ver sobre conejos. Ahora que ya tengo las gallinas y los conejos, va a haber bastante variedad en el canal otra vez. Ahora tengo... sabéis que subía vídeos de Rudolf y de las gallinas, pero ahora subiré de Rudolf, de las gallinas y de los conejos. Y si tengo... dentro de poco es la Feria de la Perdiz, quiero grabar un vídeo y a lo mejor me traigo una parejita de perdices y para tenerlas, ¿vale? Aunque solo pongan en primavera, es una parejita de perdices. Son igual que ese pollo de grandes y eso. Aún no están en el otro sitio porque aún no lo he acabado. Quiero darle unos cuantos remates y eso. Ahora me voy a ir a buscar, si puedo ahora o después de comer. Bueno, mirad, aquí les he puesto un poco de verdura y de maíz troceado, porque como son conejos del campo pueden comer de todo. Y ahora, después de comer, iré a recoger al campo hierba y alfalfa que hay al lado de la carretera y en el campo. Van a estar súper bien alimentados, súper bien. Ya he tenido conejos en otras épocas, como tuve a Niebla, a Copito y a los padres de Niebla y a los hermanos de Niebla.
Pues la verdad es que como ya sé cuidarlos y eso, pues algunos fallos que he cometido en el pasado los puedo rectificar ahora. Y eso, yo creo que con esto ya tenemos de ir acabando el vídeo de hoy y adiós. ¿Veis? Aún no lo he acabado.